¿Quién soy? Soy Gaetano Galego desde Cuenca, España, para presentarles a ustedes y dar la bienvenida al telediario más serio del planeta, con la información de ayer, de hoy, de mañana y de siempre, inclusive del barrio y de aquí a la vuelta, todo, hasta Bolivia, pero abarcamos todo el mundo. Sí, señor. Tailandia, Filipinas, las Malvinas, el Piñón de Gibraltar, todos esos pueblos tan bonitos. Para ellos la mejor información. Y vamos con una noticia internacional que nos llega desde Argentina. Es un país pobre de Sudamérica, lo ubican a Argentina, se llama. Está al lado de Argentina, la capital, Río de Janeiro. Bueno, vamos ya con la información internacional que nos llega desde Argentina. Dice, un reportaje a una conocida periodista argentina que tiene un particular pensamiento en cuanto a los hombres. Y a esta periodista se le preguntó, si usted encontrara un hombre guapo, rico, sensible y simpático y que le gustan mucho los niños, un hombre fiel, que sabe cocinar, planchar y lavar, ¿usted qué haría con él, señora periodista? Y la mujer periodista respondió, y seguro le hago un documental. Pero, ¿lo que me manda? ¿Qué me quieren meter quilombo ahora con la feminista? Que están, ¿qué quieren que me haga quilombo? Mira, que venga la feminista a decirme que es tarado, ¿eh? ¿Qué me quieren meter? Yo soy feminista, sí señor, no le hagan caso. Este sabe quién es, este es mi productor, me tiene pudrido, ¿eh? No saben que yo soy el hombre perfecto para esa mujer. Yo soy perfecto y guapo, lindo, no como mi amigo el actor Walter Nida. Yo soy más lindo, más alto y más guapo que él, tengo los ojos más lindos que él, miren. Walter no es feo tipo, pero yo, mi amigo Walter, que ahora en el rincón de fans, me manda saludos. Nos vemos en el próximo boletín. Cumbé. Qué alegría, qué alegría. Ole, ole, ahora vamos flaco todavía. Bueno, Alejandro, acá desde la costa de Mar del Plata. Agradeciéndote los videos que me estás enviando tan seguido y que me despiertan sentimientos como la angustia, la depresión, la tristeza y que seguramente me lleven a un nuevo proyecto que es el suicidio. Así que seguí con los videos. Centro Estatal de Asistencia al Suicida, buenas noches, ¿por qué asunto es?